Hola y bienvenidos al canal 3D en acción. Soy José Luis Sánchez. Este es un tutorial de la serie Prácticas de SketchUp de nivel 1, en el que construiremos el exterior de una casa. Comenzamos. Aquí vemos el alzado principal y lateral de la casa con las medidas necesarias. Es de planta rectangular y cubierta a dos aguas con inclinación de 34 grados. Como siempre, os dejo este PDF para su descarga en la descripción. Las cotas están en metros, por lo que lo primero que haremos será, como siempre, comprobarlo. Ventana. Información del modelo. Y en unidades. Si no lo está, lo ponemos en metros. Lo primero será hacer el rectángulo de la base. Herramienta rectángulo. 12 por 9. Y con la herramienta empujar tirar, levantamos 3 metros. Vamos con la cubierta. Para ello empleamos la herramienta transportador, ya que la cubierta se nos da con un ángulo. En una de las esquinas fijamos el transportador, línea inicial, el eje verde y línea final 34. Hacemos lo mismo desde la otra esquina, línea inicial y línea final a 34. Con la herramienta línea hacemos el triángulo y con empujar tirar hasta atrás. Esta línea la podemos eliminar. Con empujar tirar este lado de la cubierta tiraremos 20 centímetros. Y lo mismo desde el otro lado. Con línea hacemos estas dos. Para hacer la cumbrera, desde este punto hasta que aparezca la línea en color magenta, que será continuación de los 34 grados. Y desde el otro punto igual. Ahora podremos borrar lo que sobra. Y este cuadrilátero, con empujar tirar, lo vamos a empujar hasta el fondo del edificio. Ahora podremos borrar estas dos líneas. Vamos a sacar hacia adelante un metro la cubierta. Con empujar tirar, uno. Y hacia los lados también tiene un metro, por lo tanto, con un doble clic, por ejemplo, un metro. Estas líneas que han quedado aquí las eliminamos. Vamos ahora a la parte de atrás. Con línea hacemos estas dos. Esta se elimina. Y estas dos también. Y sacamos con empujar tirar también un metro hacia atrás. Y eliminamos también esas dos líneas. Y lo que es la cubierta ya está terminada. Vamos para hacer los huecos de las ventanas y la puerta. Para ello usamos la herramienta medir para crear una serie de guías y luego hacer los rectángulos. La altura a la que están las ventanas es un metro. Por lo tanto, en vertical, una guía de un metro. Y desde esta hacia arriba, 1,20. Desde la esquina, en vertical, guía de un metro. Y a partir de aquí, guías de 2 metros. Y con la herramienta rectángulo, apoyándonos en estas intersecciones, dibujamos los 3 huecos para las ventanas. Con empujar tirar, empujaremos hacia adentro 20 centímetros. Vamos a la fachada principal. 1 metro también hacia arriba,
y 1,20 de altura de ventana. Sobre esta pared, guía vertical de 1 metro. Dos metros para la ventana. Uno para la puerta. Y con la herramienta rectángulo haremos el hueco de la ventana, el de la puerta y el de la otra ventana. Para la ventana circular que está aquí arriba, usaremos la herramienta medir para centrarla y desde el suelo una horizontal a 4 metros. Ahí arriba podremos hacer ya la ventana circular con 50 centímetros de radio. Vamos a eliminar todas las guías. Lo más cómodo es edición, eliminar guías. Y con empujar tirar, 20 centímetros todo hacia adentro. Ya solo nos quedaría colorear o dar materiales. Por ejemplo, la puerta la vamos a dibujar en gris. La chapa de cumbrera también le vamos a dar un color gris. Nos vamos a tejado y utilizando esto que imita una pizarra, se lo asignamos a los dos lados de la cubierta. Para las paredes exteriores voy a utilizar este revestimiento de madera de lamas verticales. Y también en los costados de las ventanas. Y para las ventanas, en este nivel, vamos a darle un vidrio translúcido azulado. Trabajo terminado. Y hasta aquí el tutorial de hoy. En el próximo nos veremos con más modelos de este nivel o superiores. ¡Adiós!